de asistencia a esta reunión? Se informa a la presidencia que hay un registro previo de firmas de 17 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Gracias, diputada. Se abre la reunión. Doy la bienvenida a esta 12ª reunión de la Comisión de Vigilancia y solicito a la Secretaría dar lectura y poner a discusión el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Orden del día de la 12ª reunión ordinaria del 27 de octubre del 2020. Registro de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 11ª reunión ordinaria. 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tercer informe semestral correspondiente al primer periodo del segundo año de la 64 legislatura. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión sobre el proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. 6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto del presupuesto de la Unidad de Evaluación y Control para el ejercicio fiscal 2021. Asuntos generales. Está a discusión el orden del día. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente sirvan manifestarlo. ¿Abstenciones? Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba. El tercer punto del orden del día es la lectura de discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 11ª reunión ordinaria. Solicito a la Secretaría consulte si se omite la lectura, tomando en consideración que fue distribuida previamente. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se omite la lectura del acta de la 11ª reunión ordinaria. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sirvan manifestarlo. ¿Abstenciones? Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se omite la lectura. Está a discusión el acta de la 11ª reunión ordinaria. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si es de aprobarse el acta señalada. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta. Esta presidencia la remitirá para los efectos correspondientes a la conferencia para los trabajos legislativos. El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tercer informe semestral correspondiente al primer periodo del segundo año de la 64 legislatura. Solicito a la Secretaría consulte si se omite la lectura, tomando en consideración que fue distribuido previamente. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se omite la lectura del tercer informe semestral. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente, sirvan manifestarlo. ¿Abstenciones? Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se omite la lectura. Esta discusión, el tercer informe semestral. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si es de aprobarse el informe semestral señalado previamente. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Señor presidente, afirmativa por la mayoría.
Se aprueba. Esta presidencia lo remitirá para los efectos correspondientes a la conferencia para los trabajos legislativos. El quinto punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión sobre el proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. Solicito a la Secretaría consulte si se omite la lectura del acuerdo mediante el cual la Comisión de Vigilancia emite opinión en sentido favorable al proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, tomando en consideración que fue distribuido previamente. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la… Perdón. Adelante, diputada. Micrófono, por favor. Ah, y enseguida el compañero diputado Caro. Gracias, buenas tardes a todas y a todas, a todos y a todas, compañeros diputados. Nada más comentar, presidente, que de la reunión que tuvimos para analizar este presupuesto, recordarán que la maestra Marlene Morales Sánchez, en aquella ocasión, que fue el 25 de septiembre pasado, nos comentaba que se ha recuperado por parte de la Auditoría Superior de la Federación 145,064 millones de pesos. Y recordarán también que en esa ocasión pedí yo la ampliación de esa información que nos habían dado. Entonces, hasta la fecha no hemos recibido ninguna información que yo sepa y pediría… amablemente presento aquí un oficio para que me hicieras favor, presidente, de solicitar nuevamente dicha información, porque me parece muy relevante para el trabajo que está haciendo del ejercicio fiscalizador que hace la Auditoría Superior. Hago suyo la petición, está aquí el licenciado Miranda de la Auditoría Superior de la Federación. Encargamos de manera inmediata que nos hagan llegar la información ampliada, por favor. El diputado Carol. Gracias, el diputado Carol, por favor. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, como establece nuestro marco normativo, a las comisiones de la Cámara de Diputados nos corresponde analizar el proyecto de presupuesto que remitió la Secretaría de Hacienda. En este caso específico, el correspondiente a la Auditoría Superior de la Federación, que para el año 2021 es de 2.453 millones de pesos. Quiero señalar algunos elementos para emitir una opinión positiva. La primera, la propuesta es austera y alineada a los criterios de racionalidad. Si se considera el efecto inflacionario, la modificación real no solo no supera el año anterior, sino tiene un ajuste real del 0.03% respecto al presupuesto del 2020, que fue de 2.378 millones de pesos. Subrayo que el cálculo de la inflación 3.2% es exactamente el mismo que utilizó la Secretaría de Hacienda para todo el paquete económico. Segundo, esa reducción, también recordamos que desde 2018 la Auditoría Superior de la Federación asumió la política de austeridad en el tabulador, de manera que ningún funcionario gana más que el presidente de la República. Y en términos globales, el presupuesto tuvo una reducción real del 6.5%. Para este 2021 no se prevé la creación de ninguna plaza adicional, tampoco se presupuesta ni un peso para bienes inmuebles. Tercero, ha sido un acierto apostar por la fiscalización de los recursos públicos. Durante el periodo 2015-2019 se le asignaron 9.950 millones de pesos a la Auditoría Superior y se realizaron recuperaciones por 21.469 millones de pesos. Eso significa que por cada peso asignado se observan recuperaciones por más de 2 pesos. Cuarto, durante este año se ha avanzado en la generación de inteligencia y análisis de datos, lo cual ha permitido elevar la eficiencia y precisión de la fiscalización. Ahora se pueden revisar millones de facturas y datos de proveedores, de manera que los auditores llegan con mucho más elementos para ir directamente a las áreas en las que se identifican las conductas atípicas y de esta forma se generan más observaciones y acciones de auditoría por mayores montos. Actualmente ya se auditan las presiones federales, así como los congresos estatales. Además, se está avanzando en el uso de auditorías por medios digitales, con lo cual este trabajo no se detendrá aún cuando se presentan emergencias que impidan las reuniones presenciales. La iniciativa correspondiente que votamos de manera unánime ahora está en la Cámara de Senadores y esperemos que se apruebe muy pronto.
Por lo anterior, considero que existen elementos suficientes para que esta comisión de vigilancia emita una opinión favorable y la remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más de los legisladores gusta tomar la palabra? Diputado Marco. Diputado Marco. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy vamos a aprobar esta opinión de que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación emite a favor de la Auditoría Superior de la Federación de su presupuesto anual para el 2021. Es importante recalcar que aunque presenta un proyecto de un aumento de 3.2% conforme a la inflación, pues es razonable, pero sí sería el momento de hacer un llamado a que estamos pasando por una terrible pandemia y que en la medida de lo posible todos los entes, ya sea autónomos y entidades federativas y dependencias, se haga un esfuerzo por aumentar la austeridad, que haya mayor austeridad en todas las operaciones que lleven a cabo. Es un proyecto, cuando se aprueban los presupuestos, es importante esto, que todas tomen en cuenta que estamos ante una terrible situación de pandemia. Entonces, el mayor ahorro que se haga en las dependencias y entes autónomos sería muy importante, ¿sí?, para poder canalizarlo a donde más ahorita se necesita. Entonces, qué bien que se está haciendo un esfuerzo por estar dentro de los rangos, pero hacemos un llamado a que sea todavía mayor el esfuerzo de ajuste presupuestal. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado. ¿Nadie más? Continuamos. Pregunto. Los legisladores que estén… Perdón, diputada Laura Imelda. Gracias, diputado presidente. Tengo una duda en la redacción del acuerdo. Quizá me puedan aclarar o tomar a consideración si es que pudiera tener algún error. Dice, en el primero, la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación aprueba el anteproyecto, pero como sabemos, esta comisión no aprueba el anteproyecto, sino que emite una opinión acerca del anteproyecto, por lo que mi duda es si Creo que ese es el de la UEC. Estamos en el punto de la Auditoría Superior de la Federación. Estamos en el punto 5. Lo siento, sí me confundí de… No se preocupe. Pregunto. Continuamos, diputada. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo, por favor. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente. Abstenciones. Por mayoría, señor. Se omite presidente. La lectura. Esta discusión, entonces, el acuerdo 019 de la comisión. Pregunto a la asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Es el mismo. Estábamos discutiendo la lectura y ahora estamos en la votación. Solicito a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse el acuerdo 019 de la comisión que hace referencia a la aprobación del presupuesto de la auditoría. Por instrucción de la presidencia, se consulte en votación económica si es de aprobarse el acuerdo 019 señalado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente. Abstenciones. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretario. Se aprueba, esta presidencia lo remitirá para los efectos correspondientes a la Junta de Coordinación Política, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. El sexto punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Unidad de Evaluación y Control para el ejercicio fiscal 2021. Solicito a la Secretaría consulte si se omite la lectura del acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la 64020/2020, mediante el cual la Comisión de Vigilancia emite su aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Unidad de Evaluación y Control para el ejercicio fiscal 2021, tomando en consideración que fue distribuido previamente. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Diputada Inés.
Ya estamos en la lectura. Si quieren, nos esperamos para la discusión. Ok, adelante. Entonces votemos la omisión de la lectura. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se omite la lectura del acuerdo 020 mencionado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente. Abstenciones. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se omite la lectura. Está a discusión el acuerdo 020 de la comisión. Ahora sí, adelante, diputada. Pregunto a la asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Diputada Inés. Gracias, compañera diputada Marcela. En este punto sí quiero leer que en su momento, en el análisis de este anteproyecto, se realizó una mesa de trabajo en el cual de manera formal presenté un oficio donde el asunto es la propuesta de modificación al presupuesto de la UEC para el ejercicio fiscal 2021 con fecha 6 de octubre del 2020. Dirigido al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, que es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Por este conducto, en mi calidad de secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y en relación al tema de aprobación de presupuesto de egresos de la UEC para el ejercicio fiscal 2021, haré la siguiente propuesta muy puntual con relación a la partida 3340. Relativo a servicios de capacitación que quiere ejercer la Unidad de Evaluación y Control para el año 2021, teniendo en consideración lo siguiente. Uno, las dos funciones sustantivas de la Unidad de Evaluación y Control es la de evaluar y vigilar el ejercicio y desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Por cierto, desde mi punto de vista, en estos dos años no ha realizado correctamente esas tareas. Se ha centrado su actuación en la mera capacitación, extraviando sus dos funciones sustantivas, evaluar y vigilar. Dos, en los presupuestos de la Unidad de Evaluación y Control presentados a esta Comisión de Vigilancia en la comparativa de los años 2020 y 2021, se denota el mayor monto para la función de servicios de capacitación, que representa el 50.59% del total del presupuesto anual de la Unidad de Evaluación y Control. Tanto para el año 2020 como para el año 2021, en las páginas 3 y 14 del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, ya que los montos serán iguales en los dos años. Esa fue la propuesta de la Unidad de Evaluación y Control. Es una inercia y terquedad de seguir como función sustantiva la capacitación. Ya, por cierto, en la recta final de esta legislatura, aún siguen proponiendo capacitar. Pareciera que los funcionarios de la Unidad de Evaluación y Control no son expertos o los diputados u asesores no saben del tema de esta comisión de vigilancia. Ya con dos años en estas 64 legislaturas, en la que estamos ahorita de manera vigente, ¿no? En el punto 3, por iniciativa del diputado, de la diputada Laurimelda Pérez Segura, en oficio fechado en 5 de septiembre del 2020 y dirigido a usted, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que apoyé junto con un grupo de diputadas y diputados donde se solicitaba la cancelación de la maestría de la UNAM y el curso de capacitación con el CIDE, por motivos tanto de austeridad como de solidaridad ante la crisis económica que estamos padeciendo por la pandemia de COVID-19, el monto de la maestría de la UNAM estaba presupuestado en 2.240.000 pesos y el curso con el CIDE en 280.000 pesos. Y solo se planteó que se continuaría con la realización del curso de la UNAM de menor costo. Me informó la diputada Laurimelda Pérez Segura que le fue contestado por parte de usted, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, que se dejarían de tramitar y realizar la referencia maestría con la UNAM y el curso de la CIDE, que en conjunto suman un monto total de 2.520.000 pesos, que se ahorrarían o no crecerían para este año por parte de la Unidad de Evaluación y Control. De lo anterior se tiene que las tareas sustantivas de la Unidad de Evaluación y Control, que es de evaluar y controlar, han sido superadas presupuestalmente por una actividad que no es propiamente su función principal. La Unidad de Evaluación y Control se ha centrado en la mera capacitación,
ahí ha enfocado el mayor monto presupuestal, pues resulta que esta actividad representa el 50.59% del presupuesto que se quiere ejercer para el ejercicio fiscal 2021. Por lo anterior, siguiendo la línea de austeridad solidaria por la crisis económica que nos afectará por la pandemia en el próximo año, además que la capacitación no es función sustantiva de la unidad de evaluación y control, ya por tiempo seguir insistiendo en la capacitación a personal de la unidad de evaluación y control o de esta comisión de vigilancia ya es ocioso y fútil, convirtiendo la capacitación mera actividad suntuaria en estos tiempos que finaliza esta legislatura y en periodo de recesión por esta crisis sanitaria mundial que estamos enfrentando. Solicito que la partida 3.340, servicios de capacitación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 de la unidad de evaluación y control, sea determinado en 0.00 pesos, habiendo un ajuste acorde a la recesión económica por crisis sanitaria, que además no vulnera las actividades sustantivas de la unidad de evaluación y control, de evaluar y controlar a la Auditoría Superior de la Federación y que trascienda las viejas prácticas de la unidad de evaluación y control de distorsionar sus funciones esenciales para las que fue creada. Atentamente, su servidora, diputada Inés Parra Juárez, secretaria de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Este documento fue remitido en tiempo y forma de las observaciones que se hizo en la mesa de trabajo. Hasta el momento no han contestado sobre esta objeción que hice sobre el anteproyecto. Por lo tanto, voy a votar en contra porque no se atendió en cuanto a lo solicitado. Entonces, yo sí voy a votar en contra porque es en estos tiempos de pandemia, estas capacitaciones se vuelven suntuarias y no va acorde a la austeridad. Y los diputados que estamos por la Cuarta Transformación, que es el Grupo Parlamentario de Morena, tenemos que apoyar, pues prácticamente apoyar que este anteproyecto se vote en contra. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que se plantea en la función sustantiva que es de la unidad de evaluación y control. Es todo, gracias. Gracias, diputada Inés. La diputada Laura. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, presidente. No, creo que no se encuentra el titular de la UIC, sería importante, no sé la razón por la que no se encuentra. Supongo que está justificada. Bueno, primero decir que estoy sorprendida por la total omisión y falta de atención también a mi solicitud enviada mediante el oficio del 29 de septiembre del año en curso. Cuando dieron a conocer el anteproyecto de la Unidad de Evaluación y Control, me sorprendieron varias cosas y me permitiré señalar las más relevantes. Una de las cosas es que la partida 3.340 relativa a servicios de capacitación representa por sí sola el 50.6% del presupuesto total solicitado por la Unidad de Evaluación y Control. La mantienen como su máximo referente en el presupuesto, no baja ni un solo peso a lo aprobado para este año. Esto a pesar de que varios diputados y diputadas hemos manifestado nuestro descontento con que la capacitación sea la prioridad número uno para la comisión y para la unidad de evaluación y control. También en la partida 2140 dirigida a materiales. Es que desde el principio, presidente, o sea, yo entiendo que haya comentarios que a lo mejor no puedan esperar, pero si todo el tiempo cuando uno está interviniendo hay una conversación alterna, sí es incómoda. Discúlpeme. En la partida 2140 dirigida a materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicación, se tiene un incremento equivalente a 214.55% a lo aprobado para este año, incremento que no se encuentra justificado, no nos lo explicaron en el anteproyecto, por lo que considero incierta la necesidad de dicho aumento, no que no esté justificada, sino que no se nos dio conocimiento del por qué se incrementa.
en el anteproyecto. Y esto es preocupante porque me da la impresión de que se le pudiera quitar dinero a una partida e incrementar a otra para dar la apariencia de que ha habido modificaciones, cuando en realidad pues solamente es eso, ¿no? Jugar con los montos. Estas son solo dos de las observaciones de varias que hice llegar por medio de este oficio al titular de la unidad, al presidente de la comisión y al secretario técnico de la misma, y a la fecha de hoy, pues lamentablemente no he tenido ninguna respuesta. Aquí me voy a detener un poco porque, como bien ya refería la diputada Inés, en el documento que se hizo llegar, no al titular de la UEC, sino a usted, presidente Mario, con fecha del 9 de septiembre, sobre la propuesta de cancelación de estos cursos de capacitación de este año, que por cierto evidencia cómo no es factible mantener el mismo presupuesto para este año que viene. Yo solamente recibí una respuesta vía WhatsApp, no de usted, sino del titular de la unidad de evaluación. Segundo, este documento al que yo me estoy refiriendo, a partir de los hallazgos que nosotros encontramos en el tema del anteproyecto, remití un oficio con mis observaciones que hice en la presentación del anteproyecto de manera directa, lo cual tendría que haber sido suficiente para tener respuesta, pero aún así emití un oficio con las observaciones muy puntuales y tampoco, bueno, de este ni siquiera un mensaje de WhatsApp recibí. Sorprendentemente no se toman en cuenta las observaciones para el acuerdo que en este momento estamos discutiendo. Considero una falta de respeto pues que entre pares las observaciones que emitimos de algún documento ni siquiera tengan una respuesta. En el acuerdo de discusión el presupuesto para la unidad de evaluación y control es exactamente igual al que señalé, al que observé, por lo que es evidente que votaré en contra. Concluyo nada más, resumiendo que son tres aspectos los que quiero poner a consideración. Una es la total falta de trato adecuado a los diputados y diputadas. Insisto, si está justificado la ausencia del titular de la unidad de evaluación, ojalá que sí, que no lo compartan. Pero desde ahí la falta de respuestas, la informalidad en la única respuesta que hubo, pues lo único que hace es evidenciar falta de interés y la no disposición a hacer una revisión concienzuda o al menos dar una explicación y si está bien, pues justificarlo en su caso. El segundo es que independientemente de que el trato sea o no digno, sea o no adecuado, no ha habido la aclaración de las partidas que nosotros observamos y es muy preocupante. Por ejemplo, en el tema de impresión, fotocopiado, viene una disminución, pero alrededor del 1%. Dices, bueno, es una disminución, sí, pero en el contexto en el que estamos viviendo ahora, donde prácticamente todo está siendo de manera digital, me parece que es totalmente insuficiente esa reducción. Entonces, si me explican por qué se mantiene prácticamente en los mismos términos, a lo mejor lo entenderé y lo podría considerar favorable. Pero si no tenemos estas explicaciones sobre las partidas observadas, me parece que no es correcto aprobar un anteproyecto, porque, insisto, es obligación de la unidad de evaluación y control dar esas explicaciones a la comisión, que es quien aprueba este presupuesto. Y el tercero, por último, el monto de capacitación, insisto, se lleva poco más del 50% del presupuesto de la unidad de evaluación y control. Este año se redujo porque el tema de las capacitaciones que ya no se pudieron llevar a cabo en esta situación de pandemia que va a persistir, que persiste todavía hoy y que muy seguramente tendremos el próximo año. Entonces, no se explica por qué se mantiene en la misma cantidad, cuando nuestra prioridad debería de ser, bueno, para la unidad de evaluación y control, que por cierto, en todo este tiempo no ha ocupado o no ha dirigido para lo que debiera cubrir las carencias que tiene, porque por ejemplo tiene que contratar auditores externos o especialistas, ¿por qué se mantiene? Y yo mantendría la posición de que o hubiera una disminución muy, muy considerable o de plano
que aparezca en ceros para ser congruentes por lo que ya vivimos este año, por el tema de la austeridad y por el tema de que no es la principal función de la unidad de evaluación y control. Mi voto, por lo tanto, será en contra, sin embargo, no quiero que se deje en saco roto estas solicitudes que hago, presidente, y también a que se le hagan de conocimiento al titular de la unidad de evaluación y control. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Más? Sí, digo, para dar contestación un poco en ese sentido, me dicen que sí mandaron respuesta. Evidentemente, quien tiene que contestarnos a nosotros es la unidad de evaluación y control. Nosotros no tenemos facultad para hacer modificaciones al presupuesto, pero sí para pedir explicaciones a la unidad de evaluación y control. El asunto es ahí. Entonces, en términos de procedimiento, yo estaría planteando para hacer la modificación o para pedirle al titular de la unidad de evaluación y control modifique la propuesta, someterlo a votación y en términos generales el resultado de votación nos lo obliga a hacer y mandar un nuevo proyecto de presupuesto. Ese es el procedimiento. Sí, adelante, diputado Caro. Ah, Lidia, perdón, Lidia y luego Caro. Gracias, buenas tardes. Mis observaciones son en el rubro número uno, que son materiales y suministros. Efectivamente, lo comentaba la diputada Laura Imelda, en la partida 2140, donde hay un incremento considerable, solamente habría que revisarlo si es necesario, porque se trata de materiales útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones. No voy a repetir exactamente las mismas justificaciones, los argumentos pues son exactamente los mismos. Y en servicios generales, mis observaciones son en dos partidas. La primera, que es la 3260, que corresponde a arrendamientos de activos intangibles, que también tiene un incremento considerable, y en relación a la 3340, que son servicios de capacitación. Si bien es cierto, en la parte de la fiscalización se requiere muchísima actualización, no al año, sino continuamente por la parte de esta actividad, yo no estaría de acuerdo en que se fuera en ceros, pero sí por lo menos que hubiese una disminución del 50%, y quizás el rubro no es capacitación, quizás sea actualización, que es lo que se requiere, sobre todo para los auditores. Es cuanto, presidente. Gracias. Diputado Carlos. Diputado Carlos. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer una moción, presidente, una especie de moción suspensiva, a ver si pudiera resolver este tema, que creo que puede ser habría que buscar una salida prudente, una salida responsable. Estamos escuchando que las compañeras diputadas han presentado escritos, han hecho planteamientos muy concretos que todavía no se ha atendido de manera adecuada. También el caso de la diputada Lee. Me parece que no es correcto ir a una votación cuando todavía falta por atender los reclamos, las observaciones de las diputadas. Mi propuesta sería que con las observaciones por escrito planteadas, lo que se ha planteado en esta sesión, presidente, se regrese a la web para reformular el presupuesto tomando en cuenta las opiniones que aquí se han emitido. Yo creo que esa es una propuesta de salida como una especie de moción suspensiva para dar salida a este tema. Gracias. Gracias, diputado. Miren, un poco para dar un claro de lo que estamos discutiendo en este momento, la argumentación de la unidad de evaluación y control tiene la obligación por parte de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción de no dejar vacío ese rubro en la capacitación. Es un asunto de ley. Y entonces hay una argumentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer como procedimiento nosotros? Votarlo, se lo votamos en contra y le pedimos que nos mande uno como lo quiera la mayoría de la comisión, pero eso ya será un asunto que nos tendremos que hacer aquí nosotros y resolvemos este asunto de manera inmediata. Ese es el procedimiento, porque si no vamos a volver a llevar
hemos estado trabajando con este anteproyecto durante 3 meses en comisiones virtuales, y sí, digo, entiendo, pero lo que tenemos que hacer como procedimiento es votarlo, se lo votamos, que necesitamos que quite, y mandatamos que nos modifique, y entonces ya lo manda como nosotros lo estamos sugiriendo. Digo, yo no estaría en contra de eso, pero como procedimiento tendría que ser, porque no lo podemos modificar nosotros. La diputada Tatiana y la diputada, no sé si alguien más por ahí levantó la mano. Parecía prudente la postura de nuestro compañero de como entrar en un proceso intermedio. Okay. Sin embargo, me llama la atención porque dice usted, presidente, que hemos estado constantemente ya trabajando en este mismo documento. Si hemos estado haciendo una y otra vez el mismo documento, quiere decir que las personas a las que les corresponde hacer estas adecuaciones no la han hecho, no entienden o no quieren entender. Entonces, a lo mejor lo correcto sería, yo creo, rechazarlo, ¿no? Yo creo que a ver si así entienden, ¿no? No sé. ¿Sí? No sé si… ¿qué? Adelante, Marco. Sí, adelante. Bueno, en el anteproyecto de la web, si bien es cierto que el año que estamos y el año que pasó en el 2019, tuvimos capacitación y este año igual, y lo que han comentado de que hay capacitaciones que ya no se llevaron a cabo, por lo que es importante el replanteamiento, ¿no? Entonces, sí, comentar que la capacitación de los servidores públicos de la web y demás funcionarios, sí es muy importante que se lleve a cabo, pero también que se haga una parte de sensibilización de parte de los del titular de la UED o que reformule su anteproyecto de presupuesto. Algo que estamos planteando ahorita de que hay mucha la situación de la crisis que estamos pasando, y que si no se van a llevar a cabo estas capacitaciones, ya dígase de manera virtual o presencial, sí es importante hacer las adecuaciones correspondientes. Entonces, en ese sentido, hacer un llamado a que se revise el proyecto de presupuesto de la UED, este anteproyecto, y que se formule uno nuevo, ¿no? Entonces, entiendo el procedimiento, nosotros nos hubiera gustado que se hubiera hecho las adecuaciones correspondientes y no entrar a una votación que puede ser en contra, pero bueno, entendemos el procedimiento que has comentado, diputado Mario, presidente. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. Sí, yo entonces diría, yo entiendo que hay varias posiciones intermedias incluso, ¿no? Pero sí es necesario que votemos y veamos cuál es la posición respecto a este tema, y el siguiente paso es convocar extraordinariamente para que una vez ya votado nos hagan la modificación, y ahí sí podemos hacer una mesa. Si hubiera una posición intermedia, pues la planteamos igualmente, ¿no? Pero ya he expuesto todo lo que aquí se ha dicho, ¿no? Entonces, si gusta, pasaríamos a la votación. Los legisladores que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, igualmente sirvan manifestárselo. Señor presidente, por la negativa. Se rechaza el anteproyecto y queda revocado esta propuesta de presupuesto. Muy bien. Seguimos entonces con el orden del día. Tenemos asuntos varios. De entrada, aprovecho para darle la bienvenida al diputado Jorge Casarrubias Vázquez y al diputado Emanuel Reyes. Bienvenidos a la Comisión de Vigilancia. Gracias por integrarse. Ellos estarán a partir de esta sesión con nosotros. Y bueno, bienvenidos sean. No sé si tengo aquí una propuesta que hace la diputada Marcela respecto a la subcomisión. Le cedo el uso de la voz. Gracias. Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados. Como ustedes saben, nos encomendaron la subcomisión de presupuesto y cuenta pública para el seguimiento al dictamen de la cuenta pública 2016. Se ha estado trabajando y hemos tenido algunos avances y acciones que tendrán que pasar ahora a la cuenta pública 2017. Por lo que pongo en la mesa la solicitud para que se autorice, sea la comisión ahora que dé seguimiento a la cuenta pública 2017, a la vez que solicito pudieran retirarme de esta coordinación, no de la integración, en virtud de tener ahorita otras responsabilidades. Es el asunto que quería tratar. Muy bien, diputada, pues agradezco su colaboración y trabajo en esta subcomisión.
estaríamos votando para dar de baja a la compañera diputada y asimismo hacer la propuesta de que alguien pudiera tomar a consideración el trabajo que ella venía realizando en esta subcomisión. Entonces, la primera parte sería votarla y adelante, diputada Inés. Gracias. Por lo que comenta mi compañera Marcela, que es la que preside la subcomisión de la Cuenta Pública 2016, en la cual soy integrante de esa subcomisión, quedó pendiente sobre el tema de las denuncias de hechos. Hasta el momento prácticamente no se ha trabajado en eso. Entonces, estaría inconcluso su trabajo dentro de la subcomisión. Entonces, tampoco se ha dado seguimiento en esa parte. Entonces, ahí quedaría la interrogante, ¿cómo quedaría ahí? Adelante, tome la batuta de esa subcomisión, yo la propongo. Gracias. Pues, de hecho, estaba yo dentro de la propuesta, pero quién sabe qué pasó ahí. Adelante. Me borraron. Aquí está. Por la afirmativa. No, pero la compañera Marcela era la presidenta, ella es la que tiene que entregar resultados. Estaríamos entonces haciendo que usted tomara la responsabilidad de esa subcomisión, si le parece bien, votarlo así, darla de baja y hacerla. Muy bien. Entonces, en el paquete sería así. Ah, perdón. Ruth, perdón. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. No quiero dejar pasar el momento para agradecer pues todo el trabajo realizado en esta coordinación por la diputada Marcela Velasco, porque pues en verdad en todo momento estuvo empujando para no solo una revisión de una cuenta pública, sino todo lo pendiente que tenemos en materia de rendición de cuentas, de vigilancia, y mencionar que junto con ella y la diputada Gloria, en verdad, le han dado un extraordinario seguimiento a todos los temas. Por ello, tuvimos una propuesta de iniciativa de ley que trascendió, que llegó hasta la aprobación en la Comisión de Transparencia. Por lo tanto, pues, exhortar a las compañeras y compañeros que formamos parte de esta subcomisión a que sigamos empujando fuerte, trabajando fuerte, para no solo atender los temas que bien menciona la diputada Inés que se necesitan, sino todo lo pendiente. Enhorabuena, diputada Marcela, por las nuevas responsabilidades y gracias por esa coordinación en todo momento. Gracias, gracias, presidente. Gracias, diputada Ruth. La diputada Gloria quiere hacer el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues yo también quiero unirme a la felicitación que hace nuestra compañera Ruth Salinas, porque efectivamente el trabajo que se ha venido haciendo en esa subcomisión ha sido gracias al empuje y al trabajo que ha hecho la diputada Marcela. La realidad es que creo también quisiera hacer un llamado a todas y todos y cada uno de nosotros para que estemos en esas sesiones, porque si no se pudo hacer más, lo digo, la verdad, fue por la falta de asistencia de muchos de las diputadas y diputados aquí presentes, me incluyo quizá en alguna ocasión también. Y yo pediría pues que quien se haga cargo de esta comisión también siga haciendo el trabajo, le dé continuidad al trabajo que inició la diputada Marcela, y estoy segura que vamos a tener muy buenos resultados si todos nos involucramos en la medida de lo posible. Sería cuanto. Gracias, diputada. Sí, ciertamente hacer un llamado a que estemos presentes en la subcomisión. O sea, ha sido un problema de integración y a veces pedimos en las sesiones anteriores que nos diéramos de baja si no podíamos asistir para poder favorecer el quórum y tampoco hubo respuesta. Entonces, eso dificultó en las sesiones. Les pedimos y les reiteramos que quienes no puedan asistir a las subcomisiones permitan que los que están, aunque sean pocos, puedan terminar y puedan darle continuidad. Eso estaríamos encarecidamente pidiéndole. Y la diputada Marcela, debo decirlo, que no deja la comisión porque ya no pueda, sino porque tiene actividades que le han encargado su grupo parlamentario y que eso le hace imposible continuar, y cosa que, bueno, debo decirlo, que es la razón por la cual suelta la subcomisión. Diputado Carol, y gracias por la… perdón, estaba la diputada Paola y el diputado Carol, perdón. Gracias, presidente. Solamente agradecerle a la diputada Marcela por el trabajo que realizó aquí dentro de la subcomisión. Y bueno,
me uno e iba a decir exactamente lo mismo que la diputada Gloria, y se hizo el esfuerzo por reunirnos. Se atravesó lo de la pandemia, hicimos muchas cosas, pero la diputada Marcela sí estuvo ahí convocándonos. Yo sí le quiero agradecer el trabajo, diputada, y también decirles que pues ojalá le echemos más ganas a esta subcomisión en la que yo también estoy. Estoy de acuerdo con que Inés sea la nueva, pero igual tendremos que verlo en la subcomisión propiamente, ¿no? Muchas gracias, diputada. Claro. Muchas gracias. Diputado Carlos. Gracias, presidente. Para unirme al reconocimiento de mis compañeros al trabajo de la diputada Marcela, reconozco, trabajó de manera muy respetuosa, de manera plural y de veras nuestro reconocimiento, diputada. Muchas gracias. Gracias, diputado. La diputada Lidia y enseguida la diputada Inés Parra. ¿Por qué tantas flores? Muchas gracias, de verdad, inmerecidas, pero muchas gracias. Gracias. Efectivamente, sumarme al reconocimiento del trabajo de la diputada Marcela, que siempre estuvo insistiendo y convocándonos a todos los a todos los integrantes de esta subcomisión. Y efectivamente debemos también reconocer la parte de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Si no se pudo continuar, es que porque muchas ocasiones no asistimos, también me incluyo, algunas reuniones por diversas actividades que tenemos en el distrito o en las otras comisiones y demás. Pero, diputada, mi reconocimiento por tu trabajo, por el apoyo con el cual siempre se trabajó, sin distingos ahí de colores, sino simple y sencillamente por sacar el trabajo avante. Y bueno, pues no te estamos despidiendo, te estamos reconociendo tu trabajo. Gracias por tu trabajo. Gracias, gracias a todos. Inés. Agradezco que la compañera Paula me proponga, pero sinceramente también formo parte de otras subcomisiones y ya tengo mucho trabajo. Y la verdad no, si se trata de proponer, que también está muy metida en la subcomisión, la compañera Gloria es buena para eso, ya la vi. Gracias, gracias. Okay. Gloria, ¿nos ayudarías con el seguimiento? Entonces, lo hago ahorita rápido porque luego para reunirnos en otra comisión y nombrar, entonces hacemos la votación ya para pasar a dar el cambio de estafeta y que sea Gloria la que… ¿Sí? Ok, quienes estén a favor de este cambio, sírvanse levantar la mano. Aprobado, entonces, Gloria, bienvenida y bueno, encarecidamente. Muchas gracias. Gracias, y gracias, Marcela, de verdad. No, al contrario. Por último, quiero hacerles la invitación, el día viernes tenemos la entrega de los informes de la Auditoría Superior de la Federación. El formato, como ya se les envió y se les comunicó, se modificó el Salón Verde porque el auditor no puede estar presente, entonces se hizo una sesión de Zoom donde estaríamos todos los diputados de la comisión presentes dentro de esa sesión. Él haría un posicionamiento y cada grupo parlamentario nombraría a alguien para contestar o intercambiar opiniones con el auditor de acuerdo a los informes entregados. Yo estaría aquí en la Cámara de Diputados el viernes y a mí me los entregarían terminando la sesión de Zoom en físico y entonces estaría recibiendo la propuesta de parte de la auditoría. Eso es lo que con la mesa y con la Junta de Coordinación se acordó más que se podía hacer. Perdón, diputada Paola, adelante. Que no va a asistir el Auditor Superior de la Federación a la entrega. Por la comorbilidad que tiene personal. Es diabético, vamos, no quisiera entrar en detalle, pero y por seguridad, por salud, no pide no estar, nos mandó una carta de oficio, la cual yo corrí a cada uno de ustedes para que la conocieran la respuesta, pero la razón principal es de salud. Entonces, él prefiere hacerlo a distancia y sí quiere hacerlo en vivo y quiere que participemos mediante sesión. Y esa es la alternativa que tuvimos. Y sugiriendo que, o partiendo del asunto de que jurídicamente con la entrega se resuelve este tema, pero es importante que nos dé un mensaje porque es el ejercicio de rendición de cuentas en la que podríamos estar todos los diputados. Por eso nos vimos en la necesidad de proponer esta sesión de 10 a 12 y terminando yo recibo en físico aquí en la Cámara los informes de parte del jurídico de la Auditoría Superior de la Federación. Ese es el formato. De 10 a 12. Entonces les mandaríamos el link y que cada grupo parlamentario, por favor, me determine quiénes serían los oradores en este evento. Pero estaríamos todos los diputados presentes. ¿Sí?
Ese sería el. Ya les llegó la información. ¿Sí? Ok, ya les llegó la información a sus correos y nada más para recordarles. Bueno, si no hay otro asunto vario, damos por concluida esta sesión y les agradezco infinitamente que se hayan presentado y que tengamos coro. Gracias. O sea, va a ser unos 10 años por Zoom.